Hola a todos, bienvenidos a Institute. En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio de física de primero de bachiller del tema de dinámica y el bloque de cuerpos enlazados. Nos dicen que en el sistema representado en la figura, las masas de los cuerpos M1 y M2, M1 son 50 kilos, M2 75 kilos y M3 100 kilos. Y el coeficiente de rozamiento entre el plano y el cuerpo es mu igual a 0,25. En el apartado A nos piden que calculemos la aceleración del sistema. Bien, pues teniendo en cuenta que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, si tenemos en cuenta las fuerzas que actúan sobre el cuerpo de masa M1, que van a ser el peso y la tensión, peso 1 y tensión, pues tendremos que en el eje Y la tensión, que vamos a llamar T1, menos el peso, ya que se mueve hacia arriba, que es P1, va a ser igual a la masa 1 por la aceleración. Así que tendríamos una primera ecuación, siendo el peso P1 igual a la masa M1 por la gravedad. Para el segundo cuerpo, pues tendríamos el peso, que sería P2, tendríamos la normal, T1 que iría hacia la izquierda y una segunda tensión, T2, que irá hacia la derecha. Así que sobre el eje Y no va a haber ningún movimiento, o sea, el movimiento es nulo. Así que la normal tiene que ser, bueno, menos el peso, que es P2, tiene que ser igual a 0, así que la normal tiene que ser igual al peso, que es igual a la masa 2 por la gravedad. Y en el eje X vamos a tener que también influye, en este caso, la fuerza de rozamiento, que va en contra del movimiento. El movimiento va hacia la derecha, así que la fuerza hacia la izquierda. Y tendremos que T1... que va en sentido, al T2 que va en sentido del movimiento hacia la derecha, menos T1 y menos la fuerza de rozamiento, tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Aquí entonces tendremos que T2 menos T1 menos la fuerza de rozamiento, que es mu por la normal, que la normal, como hemos dicho, es masa 2 por gravedad de la ecuación anterior, tiene que ser igual a la masa por aceleración. Así que con la masa 2 hemos sacado una segunda ecuación, ya tenemos dos. Y tenemos tres incógnitas, que son la aceleración, la tensión 1 y la tensión 2. Así que necesitamos una tercera ecuación. En la masa 3 tenemos el peso 3 y la tensión 2. Así que como en este caso la masa desciende, pues vamos a tener que el peso 3 menos la tensión 2 tiene que ser igual a la masa 3 por aceleración. Así que vamos a tener que el peso 3, que es masa 3 por gravedad, menos T2, es igual a masa 3 por aceleración. Y esta sería nuestra tercera ecuación. Así que las ecuaciones 1, 2 y 3 que hemos señalado forman un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, que como hemos dicho son las dos tensiones, T1 y T2, y la aceleración. Sumando las ecuaciones vamos a obtener que M3 por G menos M1 por G y menos la constante de rozamiento por M2 por la gravedad tiene que ser igual
al sumatorio de las masas m1 más m2 más m3 por la aceleración. Así que despejando la aceleración, esta va a ser igual a m3 menos m1 menos mu m2 partido por la suma m1 más m2 más m3 y multiplicado por g. Y vamos a obtener que esto es igual a, sustituyendo valores, 1,36 metros partido por segundo al cuadrado. Y en el apartado B nos pide las tensiones de las cuerdas, pues como teníamos un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, ya hemos calculado una de las incógnitas, que es la aceleración, así que sustituyendo la primera ecuación vamos a obtener T1 menos M1 por G es igual a M1 por A. Así que de aquí tenemos que T1 va a ser igual a M1 y aceleración más gravedad. Por lo que obtenemos 559 newtons. Y sustituyendo la aceleración en la ecuación número 3 vamos a obtener T2. Así que tenemos que la masa 3 por la gravedad menos T2 va a ser igual a la masa 3 por la aceleración. Así que la tensión 2 va a ser igual a la masa 3 por la gravedad menos aceleración. Por lo que vamos a obtener 845 newtons. Bien, pues con esto acaba el ejercicio. Ya sabes que puedes guardarlo y compartirlo en tu cuenta y crear apuntes. Muchas gracias y ya sabes que tienes más ejemplos en Instituto.